propuesta de los mala suerte es enfocarse más a la música tradicional mexicana, con otras fusiones, pero más a la música mexicana, que es algo paradójico porque en realidad somos muy afortunados. Y el nombre empezó por una canción que escribimos ya hace tiempo, que se llama El Mala Suerte. Y antes nos llamábamos El Refugio Brothers Band, pero el nombre era de otro camarada. Entonces, a partir de esa canción decidimos ponerle Los Mala Suerte. Pues es una mezcla de muchos géneros. Viene de un amor para empezar a las tradiciones de la música, ¿no? Desde la música autóctona y muchas influencias desde los Jaivas, José Alfredo Jiménez, que sí también está muy impregnado el proyecto de él. La mayoría es guapango, sones, y se me hace mejor eso. No estoy en contra de las clásicas bandas que hacen rock y todo eso, pero a mí se me hace mejor comercializar algo, o no comercializar, sino dar a conocer lo que está en tu país, sacarlo a flote otra vez, porque ya solo en ciertas zonas está eso, y no creo que ese tipo de música esté solo para gente en otros lugares, solo en pueblos, o sea, que esté en la ciudad, que esté en el aire, que se respire. Y estamos bien agradecidos de que nos hayan dado la oportunidad de que este tipo de música se dé a conocer y que la gente nos acepte y les guste.